pueblo de Costa Rica por el compromiso demostrado con esta Comisión Económica, con la realización de esta cuarta reunión del foro, con el multilateralismo y los principios de cooperación internacional solidaria. A través suyo quiero agradecer a todo su equipo que ha jugado un papel inestimable desde, por supuesto, nuestro querido canciller Solano, los viceministros Cristian Guillermet y nuestra querida moderadora Adriana Bolaños. Quiero saludar, por supuesto, a la ministra Pilar Garrido, Adriana Murillo aquí en sala y a Rodrigo Carazo en Nueva York. Muchas gracias a todo su equipo. Quiero destacar en particular la presencia y de verdad el gran compromiso de nuestra vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, a quien le agradezco su compromiso, su dedicación a nuestra región y su lucha por un multilateralismo más equitativo. Profundo agradecimiento al embajador y amigo Munir Akram, presidente del Consejo Económico y Social, por estar aquí compartiendo con nosotros esta reunión y sus muy interesantes propuestas. Estimadas autoridades y representantes de los Estados miembros de la CEPAL, queridos embajadores, agradezco la participación de colegas directores de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas y de organismos internacionales, así como de nuestros queridos coordinadores residentes de las Naciones Unidas en la región. Estimados representantes de la sociedad civil, la academia, el sector privado, que forman parte de los rasgos de identidad de este foro para que sea una efectiva plataforma de carácter multiactor y participativa. Su colaboración ha sido indispensable en la arquitectura de esta cita, en su convocatoria y en la cantera de sus contenidos. Queridos colegas de CEPAL, amigas y amigos, reciban una muy fraternal bienvenida virtual a esta reunión, cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Hace 5 años, ustedes, los Estados miembros en Ciudad de México, nos encargaron la desafiante tarea de articular un espacio de intercambio regional donde plasmar de cara a la Agenda 2030 los acentos y las singularidades de América Latina y el Caribe. Hoy, en medio de la crisis sin precedentes que golpea al mundo y en especial a nuestra región, lo reivindicamos como un espacio indispensable para escuchar de ustedes, nuestros mandantes, los énfasis, aprendizajes, los desafíos frente a la emergencia ante el COVID y sus reflexiones respecto a la década de acción, así como reflexiones para llevar al próximo foro político de alto nivel que se celebrará en julio de este año. Amigas y amigos, esta reunión ocurre en medio de la crisis más severa de las últimas décadas, con profundos efectos sanitarios, sociales, ambientales y políticos. El COVID ha magnificado graves problemas estructurales de la insostenibilidad del modelo de desarrollo de nuestra región. Presenta nuestra región desigualdades entrecruzadas, informalidad, crecimiento mediocre, baja productividad, insuficiente diversificación de exportaciones, limitado espacio fiscal, pérdida de biodiversidad y deterioro ambiental creciente. La pandemia ha provocado la peor contracción económica en 120 años. Hemos caído 7,7% del PIB el año pasado y la crisis del COVID ha tenido un muy fuerte impacto sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación ha llegado al 10,7%, sumando 44 millones de personas. La pobreza y la pobreza extrema han alcanzado en 2020 niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente. Estimamos que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5%, alcanzando a 78 millones de personas. Y la tasa de pobreza llegó al 33,7% de la población, llegando alcanzando a 203 millones de personas. La informalidad es uno de los graves problemas de la región, porque más de la mitad de la fuerza laboral no cuenta con ningún tipo de protección social. La pobreza es mayor en áreas rurales y afecta sobre todo a las niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes. Señor presidente, con su vicepresidenta Epsi Campbell, hemos hecho grandes esfuerzos por visibilizar los problemas de las poblaciones afrodescendientes. Pero la crisis tiene sobre todo rostro de mujer, como nos lo ha dicho nuestra querida Amina Mohamed, porque la caída generalizada del empleo
y la salida de la fuerza de trabajo ha afectado con mayor intensidad a las mujeres, a las trabajadoras informales, a los jóvenes inmigrantes. En 2020 se registró una contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral por atender las demandas de cuidado en sus hogares y no pudieron retomar la búsqueda de empleo, generando un retroceso de más de una década en los avances logrados por las mujeres en participación laboral. Por eso, hemos llamado a avanzar hacia una sociedad del cuidado, no solamente una economía del cuidado, una sociedad del cuidado, en la que cuidemos el planeta, a las personas, a quien nos cuidan, nos autocuidemos y procuremos la protección social universal. Esta es la base de lo que llamamos una transformación sostenible con igualdad. Es un cambio urgente y civilizatorio. La desigualdad define a nuestra región. En 2020, el Gini de ingreso, la desigualdad, aumentó 2,9% respecto a los años anteriores. Habíamos hecho grandes logros, pero a partir del 2014 tuvimos deterioro. La pandemia, además, develó brechas de conectividad digital, un aspecto esencial durante esta crisis. Más de 42 millones de hogares no están conectados a Internet. Esto ha afectado a más de 46% de nuestros niños y niñas que durante 2020 no pudieron hacer teleeducación. Por eso hemos llamado a invertir 1% del PIB en una canasta básica digital para universalizar la conectividad digital. Y quiero decirles que hemos, la ministra de Chile, que preside nuestra conferencia regional de la mujer, ha iniciado una alianza, una coalición para la inclusión digital universal de las mujeres, y ahí se ha sumado, señor presidente, Costa Rica, Uruguay y Chile. Vamos a empezar con esos tres países. Amigas y amigos, estas cifras son un llamado de atención a la región y a la comunidad internacional sobre el riesgo de que no se logren las metas de la Agenda 2030 en el mediano y largo plazo. Inclusive, antes de la pandemia ya las tendencias de cumplimiento no eran alentadoras. Así, frente a la década de acción lanzada por el secretario general Antonio Guterres y por usted, querida Amina Mohamed, queda claro que la región tiene que apostar por sectores estratégicos que favorezcan la generación de empleo inclusive, la inversión sostenible en infraestructura, la innovación tecnológica e impulse una transformación verde y baja en carbono. Nosotros hemos identificado 8 sectores que creemos pueden impulsar el avance de los ODS y la recuperación sostenible. Primero, la transformación de la matriz energética hacia energías renovables. Señor presidente, usted tiene un programa de descarbonización 2020-2050 muy importante, que es un ejemplo ya para la región. Segundo, la movilidad sostenible, es decir, cómo nos vamos a las ciudades con electromovilidad, ojalá. Tercero, la inclusión digital universal y, por supuesto, avanzar hacia mayor innovación digital. Cuarto, la industria manufacturera de la salud. Es decir, necesitamos producir nuestros propios medicamentos farmacéuticos y las vacunas del futuro en la región. No podemos seguir dependiendo del exterior para ello. Quinto, la bioeconomía. Soluciones basadas en la naturaleza. Hemos demostrado que los recientes huracanes Zeta y Iota hubieran disminuido un 30% si se hubieran preservado los manglares en las zonas costeras. Sexto, valorizar y expandir la economía del cuidado. Hay que invertir, no pueden ser las mujeres las que sigan llevando sobre sus hombros la economía, las cargas del cuidado doméstico no remunerado. Séptimo, la economía circular, tema central para poder entrar de lleno a una nueva industria del reciclaje. Y por supuesto el turismo sostenible, no podemos volver a donde estábamos antes con un gran extractivismo frente a las bellezas naturales, y en eso Costa Rica también es un gran ejemplo. En el año 2020 nosotros hemos hecho un seguimiento de las medidas y políticas adoptadas por los países de la región, y una de las fuentes más valiosas han sido los 35 informes nacionales voluntarios que 24 países han presentado a el foro de alto nivel. Este año, 11 países más presentarán sus informes nacionales voluntarios. Y en este foro tenemos ya inscritos 1.200 personas que quieren escuchar
cómo los países están trabajando a pesar de la complejidad que enfrentan nuestras economías. Esto es un indicativo del compromiso que nuestra región tiene con la Agenda 2030 y por eso acá vamos a escuchar sus experiencias, sus medidas, las lecciones y por supuesto sus desafíos. Fíjense que si los países no hubieran tomado medidas, si ustedes, los gobiernos, no hubieran invertido en las transferencias sociales, ¿verdad? La pobreza sería mucho mayor. En 2020 se implementaron 263 medidas de protección social, alcanzando al 49.4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares, 326 millones de personas. ¿Y qué invirtió la región? 1.25% del PIB. Y con eso se logró que la pobreza, en lugar de ser de 203 millones, en lugar de ser de 230 fuera de 209, y en lugar de 98 pobres extremos, tengamos 78. No son buenas noticias de todas maneras, pero logramos, por lo menos ustedes, los gobiernos, paliar el aumento de la pobreza. La CEPAL por eso insta a continuar con las transferencias de emergencia para los sectores vulnerables, por lo menos en 2021, y a mediano plazo, ojalá, garantizar la protección social universal, fiscalmente sostenible, pilar central de un estado de bienestar. Pero para eso será necesario avanzar a nuevos pactos sociales y fiscales. Qué difícil es negociar las reformas fiscales en nuestra región, pero es la única manera de avanzar para la igualdad en tiempos de pandemia y garantizar la salud, la seguridad alimentaria, la educación y la inclusión digital. Porque estas dimensiones, la salud, la alimentación, la educación y ahora la inclusión digital, son componentes esenciales de una eficiencia de la igualdad. Si no lo logramos, nuestra igualdad y nuestra economía será ineficiente. Señor presidente, usted ha manifestado el desafío del financiamiento para el desarrollo sostenible y ha puesto sobre la mesa esta iniciativa concreta denominada FASE, en total sintonía con la urgencia de los países de ingreso medio de contar con un financiamiento internacional en condiciones más favorables y responder a la urgente necesidad de contar con liquidez para enfrentar los desafíos del COVID-19. Yo me detengo para decir que el FASE tiene cuatro características que hay que resaltar. Es un fondo de tamaño modesto. No estamos hablando de grandes fondos, estamos hablando de 516 mil millones de dólares, que equivale al 0.7% del PIB de los desarrollados, ¿verdad? Y 3% del PIB de los países de ingreso bajo y medio. Segundo, habla de préstamos concesionales sin importar el nivel de ingreso de los países, con un plazo de 50 años, un periodo de gracia de 5 años y una tasa de interés cercana a cero. Sin condicionalidades, esto es muy importante, no impone condiciones fiscales, monetarias ni estructurales. Creo que debemos empujar esta iniciativa FASE, relacionarla con el vehículo de propósito especial que ha propuesto África. Son dos medidas distintas. El de África es más vinculado al sector privado, FASE más vinculado al sector público y a la banca multilateral, pero creo que podemos encontrar un diálogo entre las dos iniciativas para empoderar ambas iniciativas. Y esto es urgente. ¿Por qué? Porque todo el gasto y los problemas que han tenido los países en el comercio, en el crecimiento, han incrementado la deuda externa. En nuestra región tenemos un endeudamiento de 79.3% del PIB, lo que convierte a América Latina en la región más endeudada del mundo en desarrollo. Pero lo más grave, además de la deuda, es que es la región que más debe dedicar servicio de deuda externa en relación con sus exportaciones. Dedicamos el 57% de lo que nos llega de exportaciones de bienes y servicios al servicio de la deuda. Ese es el problema. Y el otro tema grave de nuestra región es la asimetría frente al cambio climático. Solo emitimos 8,3% de gases de efecto invernadero y el 50% de la población del Caribe vive por debajo de los 5 metros respecto al nivel del mar, muy expuestos junto a Centroamérica a los desastres naturales. Nosotros, junto bajo el auspicio de Costa Rica, del embajador Carazo, hemos propuesto acciones concretas para el financiamiento para el desarrollo.
redistribuir liquidez, sin duda, emisión de 500 mil millones de dólares de derechos especiales de giro, la iniciativa FASE, afrontar la deuda externa a partir de un alivio de 12% en los países del Caribe, capitalizar nuestra banca de desarrollo, sobre todo regional y subregional, y llevar adelante una reforma de la arquitectura de la deuda multilateral, incluyendo a las agencias calificadoras de riesgo que hicieron un downgrading de 13 países de la región en esta época de pandemia. Y por supuesto, ampliar los instrumentos innovadores, bonos, cláusulas de huracán, bonos ligados a ODS y al cambio climático. Amigas y amigos, la respuesta a la crisis debe ser acompañada de acciones para corregir el curso de acción insostenible. Proponemos debatir esta hoja de ruta que coloque a la sostenibilidad y a la igualdad y sobre todo a la resiliencia como temas centrales. Nosotros vamos a presentar en la siguiente sesión un documento que se llama Construir un futuro mejor, acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Con audacia vamos a hacer propuestas relacionadas al gran impulso para la sostenibilidad que dote de evidencia a estos 8 sectores estratégicos. Se requiere recuperar la política y el papel del Estado democrático, pero esto no va a ser posible si no superamos los contagios y un acceso equitativo a las vacunas. Por eso la comunidad internacional tiene que apoyarnos eliminando las barreras de acceso a la tecnología ambiental, a las vacunas, fomentando las innovaciones, proponiendo una declaración mundial de desarrollo en sentido de la declaración de Doha relativa a los derechos de propiedad intelectual, creando un fondo común voluntario de patentes. Esto es lo que está necesitando nuestra región, porque la incertidumbre, la perplejidad provocada por la pandemia han recordado de manera dolorosa la importancia de la acción colectiva. Se trata de superar nacionalismos, las miradas bilaterales y revigorizar la respuesta regional. Un esfuerzo concertado que nos dote de bienes públicas, de bienes públicos, que nos cierre estas grandes brechas respecto a las vacunas y que hoy encaramos una pandemia. Además, estamos librados a la ley de oferta y la demanda, más periféricos que nunca. Por eso hoy hace falta la solidaridad y vencer el acaparamiento de potencias centrales. Creemos que la Agenda 2030 debe ser visto como una base para recuperar el concepto de ciudadanía, el multilateralismo como el instrumento insustituible para la provisión de bienes públicos. Y en estos tiempos duros, la verdad, somos parte de la primera generación. Frente a este desconcierto, frente a esta incertidumbre que nos ha cambiado la vida, somos la primera generación humana en casi 100 años que enfrenta un desafío como el actual. La primera en la historia de la humanidad en encarar una pandemia de real alcance global en todos lados y al mismo tiempo. Por eso, y en estas circunstancias, me atrevo a cerrar esta intervención parafraseando las palabras con las que el autor de La Peste, Albert Camus, cuando recibió el premio Nobel en Estocolmo hace 6 décadas, decía: indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo, pero su tarea es quizás mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Una generación ha debido en sí misma y a su alrededor restaurar, partiendo de amargas inquietudes, un poco de lo que constituye hoy la dignidad de vivir o la dignidad de morir. Muchas gracias y bienvenidos.